¿no? Creo que vamos a empezar ya con la primer match. Alba sacando a su Wolf, al parecer. Ah, pues Wolf en el torneo de ayer estaba baneado, me parece que por eso Alba no lo ha utilizado. Ah, entonces este es el main de Alba. Veamos qué puede hacer ante esta celda. Muy bien, tenemos ahí a Jao condicionando con el fantasma, pero Alba no dejándose, metiéndole una dosis de Bakir. Jao manteniendo el spacing y Alba tratando de conseguir romperlo. Alba no se está yendo a nada de pintas, se está yendo directamente con Zelda. Este puede ser un castigo fuerte, no lo castiga. Alba no está dejando que le aviente ningún fantasma. Se está yendo directamente hacia Zelda. Ahí está, le vemos a Jao que lo persigue hasta el más allá con su teletransportación. Cubriendo todas las opciones, Jao rápidamente. ¡Ay! ¡Explosión! Muy bien. ¡Explosión! Excelente. Excelente uso del Nairus Love en esa situación. Recordamos que es un ataque con demasiada prioridad y unos frames de invencibilidad, los cuales son demasiado difíciles de castigar. Así como los Smash Attacks de Wolf, como estamos viendo, tienen muy pocos frames de lag. Es rápido, se puede reincorporar rápido después de realizar un Smash. Oh, ese Down Smash estuvo muy cerca de conectar. Pero bueno, después del parche ha sido reducido el knockback. Aún así es de los Smash Attacks más fuertes, que por su ángulo horizontal puede terminar la stock en un momento. Alba no está tan experimentado, pero se le... creo que no sabe que puede reflejar el guardián. No lo he visto intentar una sola vez el reflector. Tenemos a Jao fuera. Veamos si Alba logra concretar la stock antes de que Jao extienda cada vez más la ventaja. Dios. Muy bien, Jao mantiene su tristo contra Alba y creo que le eché la mala suerte. Maldición de comentarista, señoras y señores. Haciéndose presentes de la primera pelea. Va haciendo bien. Ve, como que Alba no está consciente que puede reflejarlo. Para nada. Jao iniciando con sus combos de trago y esa patada de luz. Muy bien. Lo mantiene fuera. Veamos si Jao puede terminar pronto de stock. O si puede Alba emparejar el daño. Ya lo veo un poco complicada. Jao le perdonó el tristo a Alba. Porque es el organizador, pero ya no le está dando chance de atacarlo para nada. Lo quiere concretar rápido, no lo está pudiendo tocar. Esperemos que Jao no sea baneado para el siguiente torneo. Si le da un stock más a Alba. Si ven a Jao baneado en el otro torneo, ya saben por qué fue. Oh. Alba está intentando entrar a como dé lugar. Gol fue terminar la stock rápidamente. Eso sí, con un smash bien conectado sí puede. Muy bien. Se desespera con ese smash. Un poco bien. De porcentaje más para hacerle y estará en peligro para terminar el stock. Así que ¡uy! ¡Se la lee! Cubriendo todas las opciones. Excelente, muy bien. Por parte de Jao ganando el primer encuentro. Al parecer Alba está enojado, le está pidiendo que se retire del evento. Muy bien, vamos a la fase de baneo. Veamos que elegirá Alba en su siguiente pelea. Smashville, muy bien. Alba, con esa camisa de la selección mexicana, no va a pasar de cuartos de final, señoras y señores. Que trae la de la mala suerte. Se puso la camisa equivocada. Segundo encuentro, empezamos otra vez. Jao echándose para atrás. Comenzando la ofensiva rápidamente. Ya son 43% en los primeros 10 segundos. 70 y sigue subiendo. Puede terminar la stock rápido. Si Alba no se toma precaución, Jao puede concretarlo rápido. Alba debería estar un poco más consciente de usar su reflector contra ese guardián fantasma. Aunque si Zelda utiliza su reflector del mismo momento, puede terminar la stock en ese instante. Exactamente, ahí empezaría el condicionamiento. Y tenemos ese OB out of shield terminando la primera stock de Alba. No sabe lo que le pegó. Bien, dash attack. Vamos, si ese Nairus Love está molestando bastante en el neutral de Alba. Uy, muy cerca se va a perder de conectar. No consigue un buen edgeguard. Ok, aquí empieza la ofensiva de Alba. Esta vez haciendo un approach bastante inusual con ese side B, pero al parecer le funcionó para retirarse de esa situación.
Jao condicionando bastante la esquina con el guardián fantasma y los aéreos de Zelda, haciendo casi imposible para Alba salir, pero lo termina con ese stock offstage. Jao, no le pongas 3-stop. Algo me dice que Jao ya no estará permitido en los siguientes torneos, así que si lo pueden ver por última vez. Ok, parece ser que Jao le va a dejar un recuerdito. Aunque lo gané, le dice, te voy a poner 3-stop. Tenemos Alba con muchos problemas. Empieza el condicionamiento de Jao. Si puede lograr un game, puede ser el final para el stock de Alba con 55%. Así que debe tener bastante cuidado de que no lo saque del escenario. Guardián fantasma de nuevo. ¿Será que podrá meterle un tristock? Jao sigue muy bien regresando al stage. Deja del guardián fantasma. Oh, primera vez que usa el reflector, pero no es efectivo. Vamos, Alba, aún puedes concretar ese stock. Esa patada de luz cerca de conectar. ¿Será el final de Alba? Jao quiere insistir con ese ataque. Guardián fantasma para el otro lado. Muy bien, Alba aún está muy a tiempo para evitar ese tristock y no banear a Jao, pero... ¡Claro que sí! ¡Oh! Muy bien. En esa situación, Wolf lo mataba con lo que sea. ¡Este es el fin! ¡No! Alba se está aferrando a esa vida. No se quiere ir. No se quiere ir todavía, no lo queja en 0%. Por fin está usando el reflector, pero ya es muy tarde. Muy bien, 12%. Empecemos a ver si Alba puede tirar rápidamente el stock de Jao. Vaya, le entró la zona Alba en ese último momento. Está en la zona Alba apenas. Esto puede ser un comeback milagroso. No creo que está. Alba está en demasiado peligro con ese porcentaje y es el final. Y termina todo Jao con esos jabs de Zelda. 2-0 a favor Jao. Al parecer no estará baneado Jao, no lo concretó el tristock. No, pero fue doble 2-stock, así que Jao creo que está a salvo, señoras y señores.